Sí. Van a disculpar, estaba con problemas de conexión. Pero ahora sí, comenzamos nuestro Facebook Live con 10 minutos de retraso. El tema que vamos a conversar ahora y me gustaría interactuar con usted es ¿qué debemos hacer para prevenir? Se habla tanto de tantas enfermedades que puede uno tener. Y muchos de nosotros pues piensa, y entonces, ¿qué debo hacer para no enfermarme, digamos, ¿no? No es solamente hacer dieta y ejercicio, digamos, ¿no? ¿Qué cosas se puede hacer específicamente y a qué edad? Ese es el tema. Entonces, voy a comenzar diciendo de que hay edades donde se pueden hacer determinados estudios. Por ejemplo, un hombre de 50 años de edad, debería hacerse un examen de colonoscopía. Hay colonoscopías ahora que se hacen, vamos a hacer un examen colorrectal, digamos. Ahora hay tomografías especiales o hay estudios de colonoscopía que permiten saber si en el colon hay cáncer, pólipo, etcétera, ¿no? Especialmente si ha habido cáncer en la familia. Entonces, es importante. Otro estudio que todas las mujeres deben hacer, por ejemplo, es el Papanicolaou, la mamografía, los exámenes generales como el hemograma, para ver si hay anemia, para ver si hay infección, para ver si las plaquetas están normales, el examen de azúcar para ver si hay diabetes. ¿Cada cuánto tiempo? Por lo menos una vez al año, ¿no? Toda mujer que tiene pareja sexual o ya es activa sexualmente debe hacerse estudios para enfermedades sexualmente transmisibles, especialmente si no se está protegiendo. Recordemos que la enfermedad sexualmente transmisible más común es el papilomavirus y nadie piensa en el papilomavirus. Papilomavirus es un virus que produce cáncer de cuello uterino y los hombres casi no nos afecta. El hombre está con una mujer que tiene papilomavirus, el hombre se convierte en portador, se lo pasa a otra mujer que no tiene papilomavirus cuando luego está con ella, como no hubo protección, se contagia y con el tiempo termina con cáncer de cuello uterino y eso se detecta a través de un Papanicolaou. Así hay una serie de estudios que vamos a ir conversando mientras respondemos a sus preguntas. A Mari Marvel le mandamos saludos también. Bueno, Jacqueline Adria nos dice: siempre lo sigo, doctor. Tengo 40 en unos meses. ¿Qué exámenes debo hacerme? Bueno, Jacqueline, a los 40 años, si tiene factores de riesgo, debería hacerse una mamografía. Pero no si no tiene factores de riesgo, porque recién la mamografía la recomendamos a partir de los 45 o 50 años, ¿no? Jacqueline debe tener su Papanicolaou si es que tiene pareja. Jacqueline, con sus 40 años, debería por lo menos una vez al año hacerse estudios de hemograma, de glucemia, para ver cómo está si tiene o no tiene diabetes, creatinina, para ver cómo están los riñones, un estudio de la función del hígado, sería genial. Las mujeres tienen tendencia a ser más frecuentemente que los hombres hipotiroidismo. Generalmente a partir de los 50 años le pedimos que se haga estudios de la tiroides, pero si no tiene energía, si está cansada, si tiene tendencia a que se le caiga el pelo, etcétera, mejor si se hace un estudio de la función tiroidea, ¿no? María Elena Justiniano, le mandamos también un inmenso abrazo. Magda Aguirre nos dice: doctor, tengo 56 años, ¿qué exámenes tengo que hacerme? Y hace 2 años que tengo diabetes. Bueno, la persona que tiene diabetes, hay una serie de estudios que debe hacerse una vez al año. Y no se olvide porque es muy importante. Un estudio es la microalbuminuria, que es el examen de la orina que nos detecta el daño de la diabetes en los riñones, pero en sus inicios. Microalbuminuria una vez al año. Estudio de los ojos, que es el fondo de ojo, debe hacerse una vez al año para hacer prevención,
de los ojos. Igual todas las personas, aunque no tengan diabetes, deben hacerse una evaluación ocular para detectar la enfermedad del glaucoma, que es una enfermedad que se caracteriza por aumento de la presión en el ojo y que puede llevar a la pérdida de la visión. Entonces, y con un tratamiento simple se puede corregir. Siguiendo con los estudios que debe hacer por su diabetes, sería bueno también hacerse cada año o cada 2 años, dependiendo del tiempo que tiene diabetes, un estudio de los pies, la prueba, el test de filamento, la prueba de el test de neuropatía, para ver si no ha perdido sensibilidad al calor, al frío, para ver si no tiene dolores en las piernas, que se llama neuropatía diabética. Eso una vez al año, ¿no? Ojo, riñones, piernas, neuropatía, retinopatía, nefropatía. Hay un estudio que se llama hemoglobina glicosilada A1C, que hay que hacerse cada 3 o cada 6 meses para ver si está bien controlada de su diabetes, puesto de que mientras mejor tenga la hemoglobina glicosilada, quiere decir que tiene un buen control y es pronóstico de no tener complicaciones de la diabetes. Vamos con la siguiente pregunta. Erika nos dice, por favor, doctor, ¿qué examen médico debe realizarse una mujer de los 30 y después de los 40 en el caso de los hombres? En el caso de las mujeres mayores de 30 años, los exámenes médicos más importantes que hay que ir pensando, los básicos, digamos, que vienen a ser el Papanicolaou, para prevenir, para ver cómo está el cuello del útero, si tiene pareja, ¿no? Ecografía mamaria, si tiene quistes o tiene alguna bolita en las mamas. Siempre un examen general de salud que incluya un estudio de la función del hígado, un estudio de la función de los riñones, cómo está su azúcar, cómo está la orina. La orina nos da mucha información. Si tiene proteínas en orina, quiere decir que hay un daño en los riñones. Si tiene azúcar en la orina, puede haber diabetes, nos muestra si tiene infección en la orina y en los exámenes de sangre podemos determinar también, por ejemplo, si ha tenido chagas, eso cuando vive en regiones que son de mayor prevalencia de esta enfermedad. Podemos también detectar si ha tenido toxoplasmosis en un examen de sangre, que es una parasitosis muy común en Bolivia y que se puede tener también. Entonces, y el hombre, hay que ver en el hombre si tiene familiares con diabetes, por ejemplo, debe hacerse estudios de la diabetes. El hombre, ya no se hace estudios de rutina de la próstata en los hombres, ya es a criterio del médico y es individualizado porque hay una gran controversia sobre si hacer o no hacer estudios de antígeno prostático o el famoso tacto, digamos, ¿no? Entonces eso se debe individualizar con cada persona y su médico, ¿no? Entonces en el hombre diabetes, en el hombre grasas en la sangre, los hombres nos morimos con mayor frecuencia del corazón, con más frecuencia que las mujeres. Y eso porque existe hasta que la mujer le viene la menopausia y a partir de la menopausia en la mujer ya empieza, se iguala estas frecuencias de enfermedades del corazón. Marta nos dice que tiene 58 años y qué exámenes debe hacerse. A los 58 años ya tendría que estar haberse hecho y debe hacerse la densitometría ósea. La densitometría ósea es un estudio que ve si hay fragilidad o no en los huesos y el riesgo de fractura. Entonces, eso es importante. La mamografía también es importante porque cuando se pierde la producción de hormonas sexuales, tiene una mamografía densa, puede ser una señal de que estén habiendo cambios en la mama, sugerentes de cáncer de mama. Así que la mamografía anual debe hacerse, ¿no? La mujer de 58 años también puede tener todavía síntomas de la menopausia y dar tratamiento es poco común a esa edad,
por el hecho del riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, cada caso especial es diferente y eventualmente se podría dar tratamiento individualizando cada caso, ¿no? Las mujeres deben tratar a esa edad de cuidar la alimentación, porque recordemos que ya se pueden enfermar de los vasos sanguíneos y del corazón o del cerebro. O sea, de acuerdo al estilo de vida que tenga, se comienza a acumular grasa en los vasos sanguíneos y hay mayor frecuencia de infartos, preinfartos, enfermedad del corazón. Entonces, eso se previene con una alimentación baja en grasa, haciendo actividad física. Las mujeres que tienen muchos bochornos, calores, deben utilizar ropa liviana. Evidentemente, la terapia de reemplazo hormonal mejora los síntomas de la menopausia, pero muchas mujeres no pueden recibir terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Judith nos dice que tiene 34 años y tiene un hijo de 1, de 6 y de 11. En el caso de los niños, siempre deben estar haciendo seguimiento de su desarrollo con el pediatra. Los niños deben evaluarse cómo están creciendo. La causa número uno de talla baja en nuestro país es la mala alimentación, una alimentación baja en nutrientes. Por lo tanto, cuando está cayendo la curva de crecimiento, los niños deben ser derivados a un especialista que les va a hacer estudios o dar tratamiento para que crezcan. Se les debe promover a hacer actividad física y ser menos sedentarios. Ahora estamos viendo niños que tienen diabetes del adulto. ¿Por qué? Porque se están engordando, hacen poco ejercicio, comen demasiada comida chatarra y eso los pone en riesgo de hacer diabetes. Entonces tenemos que prestar mucha atención, especialmente ahora que entran de vacaciones los chicos, promoverles estilos de vida saludables y que hagan actividad física. La mamá debe cuidarse, puesto de que es el centro de la familia, es el que cuida por los chicos, y entonces su mamá siempre debe tener sus chequeos con el ginecólogo, un médico general, le puede hacer una evaluación general de salud. Una evaluación general de salud incluye una radiografía de tórax, ver que los pulmones estén bien. Una ecografía abdominal nos permite ver los órganos en general, como el hígado, como los riñones, los intestinos, que esté todo bien. El examen de sangre básicamente abarca hasta un 80% de todo lo que puede tener una persona, midiendo cosas muy puntuales y luego en función de los síntomas, ¿no? Una mujer a partir de los 40, 50, con mayor frecuencia hace enfermedad de la tiroides, por ejemplo. Entonces debería hacerse un estudio de la tiroides. Tenemos a Luna que nos dice, desde Salta, tengo 24 años, ¿qué pruebas médicas debo realizarme? Bueno, a los 24 años, es una hermosa edad, ¿no? Son 24 abriles que no volverán. Generalmente hay que ver si tiene factores de riesgo. Si usted tiene sobrepeso, entonces tiene riesgo para hacer presión alta, tiene riesgo para hacer diabetes, tiene riesgo para tener problemas de las articulaciones. Entonces lo que tiene que hacer es bajar de peso. Si es sedentario, tiene riesgo para esas enfermedades, comenzar a caminar o hacer más actividad física, digamos, ¿no? Si usted ha tenido parejas sexuales sin protección, es importante tener protección, cuidarse, puesto que usted puede ser portador de papilomavirus y contagiarle a su pareja actual, pues, al haber tenido parejas antes con esa enfermedad o que haya interactuado alguna vez con alguien que tenga esa enfermedad. Entonces, eso a los 24 años que puede prestar atención, ¿no? Gonzalo nos dice, reciba un fraternal saludo desde la Chura, Tarija. Tengo una hija que acaba de cumplir 15 años. ¿Qué me recomendaría que le haga hacer? Un examen, una evaluación general de salud, con un examen de sangre, que me le escuche los pulmones, el corazón, que me le evalúe su desarrollo, su médico. Y a los 15 años debería valorar, si es que ya no lo ha hecho, la vacuna del papiloma virus.
Recordemos que hay vacunas que se pueden poner justamente a esa, a partir de los 13 años, 14 años, 15 años, y les previene el cáncer de cuello uterino por papilomavirus cuando se ponen esta vacuna. Está demostrado, hay la vacuna en nuestro país y son tres inyecciones que hay que ponerse en distintos tiempos. Es mejor prevenir. O sea, nosotros les enseñamos a nuestros hijos, les enseñamos a cuidarse para no contagiarse enfermedades sexuales, para no embarazarse, digamos. Pero a pesar de ello, uno no sabe cómo van a ir en la vida y no es un tema de desconfianza, sino de depresión. Yo les recomiendo que le haga colocar la vacuna del papilomavirus. Eliana Loaiza, de 2 a 14, dice. Heidi dice, soy de La Paz, detectaron diabetes a mi hijo de 13 años. Quisiera saber si hay alguna manera para que usted lo atienda. La diabetes tipo 1, que debe tener su hijo de 13 años, es una enfermedad que requiere mayor atención que la tipo 2, puesto que en la diabetes tipo 1 hay que usar insulina antes de cada comida, antes de acostarse, hay que usar dos tipos diferentes de insulina, hacer cambios en la alimentación, hacer actividad física y muchas veces alguien de 13 años de edad no está muy dispuesto a hacer semejantes cambios. ¿Por qué él o ella, pues, si los amigos hacen de todo? Entonces, es posible que tenga muchos cuidados, pero también es posible de que le dé rabia, ¿no? Y generalmente la diabetes tipo 1, al momento del diagnóstico es cuando les viene la diabetes. Y esta diabetes dura, puede tenerlo durante 5 años y no estamos en zona de riesgo para que haga complicaciones de la diabetes, de los ojos, de los riñones, pero eso no quiere decir que después no la vaya a tener. Así que debe nomás tener los cuidados de la alimentación, de la actividad física, de aplicarse sus insulinas y los controles. No es fácil. Y para atenderlo necesita un médico que le tenga dedicación, que le dé certidumbre de que cuando lo necesite lo puede llamar y está presente, digamos, le responde los WhatsApp o las llamadas. Yo estoy en Santa Cruz, vivo en Santa Cruz, veo muy difícil que lo pueda atender en La Paz. En La Paz hay un excelente médico que es el doctor Derek Barragán que le puede ayudar y él es endocrinólogo, ¿ya? Loida nos dice, voy a ser madre dentro de un par de semanas, ¿qué exámenes debo hacer a mi bebé? Bueno, no se preocupe, le van a hacer el test del piecito, que ahí sale, estudian generalmente toda la parte genética, también le hacen análisis del azúcar al momento de nacer para ver si no se le ha bajado el azúcar, porque recordemos que están adentro de la barriguita y le está pasando azúcar de la mamá y producen insulina a los niños y al nacer ya no le pasa el azúcar de la mamá, así que le puede bajar el azúcar por la insulina que produce. Fuera de eso, asegurarse de que le hagan la prueba para hipotiroidismo congénito, es muy baja la posibilidad de que pueda tener eso, pero si un niño tiene hipotiroidismo congénito al nacer y se le da tratamiento a las 48 horas o a los días siguientes, lleva una vida completamente normal. Lo grave es cuando un niño nace con hipotiroidismo congénito y no se le da tratamiento. Digo grave porque afecta el desarrollo del cerebro y el no recibir hormonas de la tiroides y les da retraso. Lo que sí le puedo es de que el hacer el hacer algo para bajar de peso, por ejemplo, si usted comienza a caminar, empieza a producir endorfinas, que es la hormona de la felicidad. O sea, el solo hecho de hacer algo por usted le permite sentirse mejor y las endorfinas se encargan de eso. Además, cuando uno comienza a hacer actividad física, comienza a tener energía. La energía, perdón, el ejercicio da energía. El ejercicio no quita energía, pero no hacemos ejercicio porque estamos cansados, ¿verdad?
debe de dejar de alimentar sus emociones y empieza a alimentar su cuerpo. No coma porque lo desea, coma porque lo necesita. No coma un plato, no repita plato, no use plato grande, use platos más pequeños. Y cuando tenga hambre entre comida, coma, pero no coma frituras ni dulces, que son cosas que le hacen a uno, lo hacen a uno engordar, pues, ¿no? Jessica nos dice una pregunta: ¿qué le puedo dar a mi niño? Perdió el apetito por lo que tenía hepatitis, ¿qué me recomienda? Bueno, se va a restablecer, no tenga pena. El hígado es un órgano totalmente noble y se restablece completamente. Y mientras tanto va a comer lo que necesita. Usted esté ahí para ofrecerle los alimentos y no se asuste ni se estrese, que después se lo pasa a él el estrés y es peor. Así que ofrézcale alimentos que sean atractivos, que se parezcan bonitos, que sean de colores, que tengan carita y poco a poco va a empezar a comer. María dice que su papá tiene 76 años y su mamá 69. ¿Y qué pruebas deben hacerse? Mire, los adultos mayores, la principal preocupación que debemos tener es que no se caigan. La causa número uno de muerte en las personas con los adultos mayores es las caídas, caídas en el baño, caídas en la calle. Entonces, está bien mirar cómo está la presión, por decirlo, porque tienen tendencia a tener presión alta por la arteriosclerosis, o mirarle sus articulaciones por la artritis, con los años se desgastan los cartílagos de las articulaciones y duelen. Está bien ver si hay cáncer de colon, porque es más común. Hombres y mujeres deberían hacerse cada 5 años un estudio de cáncer de colon a partir de los 50 años, digamos. Digo, es bueno ver todo eso, pero lo más importante es mirarle los pies. Mire si no tiene callo, mire si la pisada no la tiene mal, mire si tiene un agarrador en la ducha, por si se resbala, se agarre. Debería tener en dos paredes agarradores para que pueda agarrarse o bañarse en sentado, digamos, ¿no? Así que un buen corte de uña. Es muy importante hacer una buena revisión de los pies y prevenir caída, que tenga buena luz en las noches para cuando se levante para ir al baño, digamos, ¿no? Tenemos a un mensaje de Amalia que nos dice: en una familia donde la mayoría tenemos sobrepeso y una herencia de diabetes, ¿a partir de qué edad es recomendable que se le comience? Ah, ¿y a partir de qué edad se le debe dar de comer a su bebé? Solo chupa el pecho. Bueno, el hecho de tener sobrepeso y diabetes en la familia es como que usted y los miembros de su familia han heredado una pistola con la bala de la diabetes. Pero eso no quiere decir que el gatillo apriete y salga la bala. Lo que aprieta el gatillo de esa pistola cargada con la bala de la diabetes es nuestro estilo de vida. Por lo tanto, hay que procurar tener un estilo de vida saludable, comiendo sano, bajando de peso, haciendo actividad física. A su bebé debe empezarle a darle alimentos sólidos a partir de los 6 meses de edad. Y eso, ¿no? Eddie nos dice: qué buen mensaje, una consulta. ¿Cuánto tiempo puede una persona tomar la prímola? Bueno, la prímola es un producto natural, así que no hay problema de que lo tome, ¿ya? Tenemos una consulta acá. ¿Alguna recomendación para la dislipidemia mixta en personas en personas de 30 años, dice Josué? Y bueno, la hiperlipidemia mixta se caracteriza por la elevación del colesterol y los triglicéridos, que son dos tipos de grasa diferentes. Los triglicéridos se elevan más a expensas del azúcar y el colesterol más a expensas de las frituras. Bueno, lo primero que tiene que hacer es cambiar su forma de alimentar, ¿no? O sea, comer menos frituras, obviamente.
y comer menos carbohidratos, porque el carbohidrato más importante es el azúcar y este se convierte en triglicérido, especialmente en las células del hígado. Es por eso que da el famoso hígado graso, a raíz de el azúcar que se convierte en este tipo de grasa. Entonces, de medicación, no se preocupe que hay hartos tipos de medicación, pero primero debería intentar cambios en la alimentación y actividad física. Sí, eso es poderoso para bajar las grasas. Si no es suficiente, entonces puede tomar medicación como estatina, fibratos para los triglicéridos, etcétera, ¿no? Roxana Rosado manda saludos, un beso a Roxana. Marco Antonio nos pregunta qué es el glucofaje. El glucofaje es una metformina, un medicamento sensibilizador de la insulina que se da para prediabetes y para diabetes. Cecilia Sánchez nos dice, doctor, ¿es un síntoma de diabetes cuando duele mucho la planta de los pies? Cuando duele mucho la planta de los pies se llama neuropatía y una de las causas más comunes es la diabetes, pero no es un síntoma patognomónico de diabetes. La neuropatía se puede dar por la tiroides también, por ejemplo, ¿no? Gabriela Virginia Paiva nos dice, doctor, quiero hacerle una consulta. Me gusta mucho tomar gaseosas, Coca-Cola, dice. Es mi pecado en el almuerzo, pero como alimentos saludables, como muchas verduras, frutas, cereales integrales. Me hicieron exámenes de rutina y mi colesterol salió en 210 y 208 los triglicéridos, con un poquito de anemia al parecer, y está en los 40. Entonces, mi recomendación para usted, Gabriela, es de que todo lo haga con moderación. Es decir, usted puede tomar su soda, que en este caso es la Coca-Cola, pero no exagere, tome con moderación. Vea qué cantidad está tomando y por qué lo hace. Siempre se puede tomar jugos de fruta en el almuerzo y siempre se puede tomar sodas, pero con moderación. Lo importante es que usted tenga equilibrio en las cantidades de todo lo que hace en la vida. Y su colesterol y su triglicéridos están un poco elevados. Así que preste atención a los alimentos que está tomando. Cecilia Rivero nos dice, doctor, tengo mucha gastritis, me hice endoscopía y tengo hernia de hiato, esofagitis y el helicobacter, pero no puedo hacer el tratamiento porque no resisto tomar los antibióticos por mi gastritis. Bueno, se le puede hacer un tratamiento para la gastritis, pero más que gastritis, lo que a mí me parece que tiene Cecilia es reflujo gastroesofágico, lo que comúnmente se llama vinagrera, ¿no? Entonces, para eso hay un tratamiento específico. ¿Sabe cuál es la causa más común para que no funcionen los tratamientos de la gastritis o el reflujo o la vinagrera? La falta de disciplina en la toma de sus medicamentos. Entonces, si usted toma, como le dice su médico, justo antes de las comidas, etcétera, respeta los horarios de los alimentos, puede mejorar notablemente y después puede hacer el tratamiento para la Helicobacter pylori, ¿no? Ronnie nos dice si hay solución para el hígado graso. Recordemos, el hígado graso sucede cuando el azúcar pasa a las células del hígado y las inflama. Este azúcar se convierte en triglicérido, que es un tipo de grasa, y las inflama. Y al inflamarse, secreta y se eleva las transaminasas, las enzimas del hígado. Estas enzimas, este hígado graso, esta inflamación del hígado, si no se corrige, puede llevar a la fibrosis y cirrosis hepática y por fuera puede llevar a la diabetes y a la enfermedad del corazón. Para solucionarlo, necesita bajar de peso, comer una dieta saludable, hacer actividad física, ingerir bebidas alcohólicas con moderación y mejor si sustituye los azúcares refinados por azúcares no refinados o edulcorantes. Un inmenso abrazo a mi amigo Willy, que se nos une desde el Brasil. Lo recuerdo con muchísimo cariño a este gran amigo que se contacta a través de esta vía del Facebook. Un abrazo, Willy.
Bueno, tenemos tantas preguntas que están entrando que estoy muy emocionado de ver la participación de todos y las necesidades que existen de saber sobre esto, ¿no? Marcela nos dice si puede hablar de la hinchazón del estómago y las posibles causas. Dispepsia se llama, generalmente es porque se llena de gases y esto sucede cuando hay inflamación del estómago, gastritis, úlcera. Problemas de falta de secreción de las enzimas de la digestión y hay tratamiento para eso, ¿no? Las personas, Vanessa nos dice que si tiene hipotiroidismo debe tomar tratamiento de por vida. El tratamiento con levotiroxina es de por vida, Vanessa, no se puede dejar de tomar el medicamento. Un abrazo inmenso para Jessica que se acaba de unir a esta conversación, tanto tiempo, a ver cuándo la vemos, Jessica. Erika dice, doctor, tengo problemas de tiroides, estoy en tratamiento, no estoy tomando ningún... ¿Dónde está Jessica? ¿Dónde está Erika? Ah, no estoy tomando ningún medicamento, pero he bajado mucho de peso. ¿Qué puedo hacer para subir de peso? Bueno, debe corregir primero su problema de la tiroides y luego normalizar la función tiroidea. Verlo por la parte nutricional, ¿no? No se quede sin tomar tratamiento, ¿ya? Vamos a leer una última pregunta. Lorena nos dice, sufro de una pesadez en la parte posterior de la cabeza cuando como algo. Bueno, generalmente comer grasas o alimentos pesados pueden dar un poco de pesadez. La alimentación, la oxigenación se va hacia el estómago. También puede tener presión alta o problemas de la vista. Habría que ver eso. Un saludo grande entonces para todos los amigos. Pino García se acaba de unir. Un abrazo grande, Pino, para vos. Y gracias por su presencia en este Facebook Live que hacemos todos los miércoles y estaremos siempre presentes para responder a todas sus dudas. Un abrazo inmenso para todos y hasta el próximo miércoles.